El maestro Rubén Reyes Córdoba realizó su segundo informe de actividades en el CCU de la UAD, que durante sesión pública y solemne del máximo órgano de gobierno de la institución, presentó el estado que guarda la autónoma de Tlaxcala, así como los compromisos y retos que se tendrán en este 2016, donde sostuvo que la UAD es un organismo sólido, que ha ejercido su autonomía con responsabilidad, preservando los valores universitarios que le dieron origen y la fundamentan. Con los principios y retos de mantener la alta calidad y pertinencia de la oferta educativa, robustecer la investigación, impulsar el programa de universidad saludable, promover que los estudiantes realicen el servicio social y las prácticas profesionales a través de distintos programas de autorrealización, incrementar y fortalecer las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, impulsar a través de convenios y actividades académicas, culturales y deportivas la internacionalización de la universidad. Ante la presencia de los rectores, el doctor Héctor Ortiz Ortiz, Héctor Vázquez Galicia, Juan Méndez Vázquez, Alfredo Vázquez Galicia y el doctor Serafín Ortiz Ortiz, afirmó que la UAD es la responsabilidad primera, que es la transformación social, ya que esto impacta directamente en su progreso. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Según informe de actividades, maestro Rubén Reyes Córdoba, rector. Se mantiene la ruta del crecimiento permanente a la mejora continua, beneficiando así no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general. Estos logros han sido producto del esfuerzo cotidiano, pero no de una sola persona o área particular, sino por el contrario, por la generación y desarrollo de un trabajo colaborativo, sólido y cohesionado, en donde todas las piezas son fundamentales para la consecución de las metas y objetivos de la institución. Como resultado de lo anterior, la Universidad Autónoma de Tlaxcala concretó varios convenios de colaboración con instituciones y dependencias nacionales e internacionales, tales como la Universidad de León, España, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, la Cátedra UAT X Brasila, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Academia Mexicana de Criminología, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Sistema de Administración Tributaria, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, entre otras. En lo referente a la entrega de nuevos espacios físicos en la institución, destacan el Complejo Deportivo Universitario, así como las obras en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus San Pablo del Monte, en el Centro de la Escala Biología de la Conducta, y en las Facultades de Ciencias para el Desarrollo Humano, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Diseño, Arte y Arquitectura, Trabajo Social, Sociología y Psicología, Ciencias de la Salud, así como en el Centro Cultural Universitario. En materia de calidad educativa, sobresale la reacreditación de 3 programas de licenciatura. Y es importante mencionar que se está trabajando firmemente para lograr la reacreditación internacional de los programas educativos que se imparten en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Actualmente, la Autónoma de Tlaxcala cuenta con 26 planes de estudio reconocidos por su calidad. En lo que se refiere a cuerpos académicos, durante el periodo que se informa, 6 de ellos cambiaron su estatus a nivel consolidado, haciendo un total de 12 con este grado más alto, sumándose a los 19 en consolidación y 23 en formación, dando un total de 54 con los que cuenta la institución. En el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sobresale que 4 planes educativos obtuvieron este reconocimiento en el año 2015, los cuales, sumados a los incorporados con anterioridad, completan un total de 7. El elemento central del quehacer universitario son los estudiantes. Por ello, la columna vertebral de nuestras acciones es el modelo humanista integrador, basado en competencias. En este sentido, se realizaron las acciones necesarias
para lograr que el 100% de los profesores de tiempo completo de nivel licenciatura desarrollen sus actividades bajo este modelo, además de comenzar con la implementación y adecuación de esas características en los estudiantes de posgrado. Por lo que respecta a la movilidad estudiantil y académica, en el marco del proceso de internacionalización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se tuvo presencia en instituciones de países como España, Argentina, Colombia, Nicaragua, Brasil, Italia, Inglaterra, entre otros. En este rubro sobresale la participación en el programa Talento Universidad, los líderes que nos hacen falta. Y en el 22º Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 2015. Mediante la aplicación del Proyecto de Reciprocidad 1-1, el cual está propuesto ante el Consorcio de Universidades Mexicanas, se establecen alianzas institucionales para el fortalecimiento de lazos de colaboración académica. Derivado de la práctica de la gestión por la calidad, así como por propiciar un equilibrio entre excelencia académica y una formación integral con principios éticos, sociales y solidarios, la Autónoma de Tlaxcala recibió el premio Latin American Quality Awards, otorgado por el Latin American Quality Institute, que se confiere a las instituciones que destacaron en la gestión por la calidad en América Latina. Y actualmente son más de 3.500 empresas y organizaciones de 19 países las que disfrutan de los beneficios de este reconocimiento, el mismo que cuenta con el apoyo institucional de 33 organismos de promoción y fomento de la calidad total, localizados en los 5 continentes. Y el premio Educa 2015, que entrega la Organización Continental de Excelencia Educativa, otorgado en el marco de la 5ª Convención Internacional de Educadores y la primera reunión de embajadores de la educación, la cultura y la paz para América Latina, realizada en Lima, Perú, que incentiva el mejoramiento de la educación, promover, así como identificar y distinguir la calidad educativa alcanzada por instituciones de Latinoamérica. Para fortalecer la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y el manejo de archivos entre la comunidad universitaria, la reestructuración de la coordinación institucional de información y transparencia permitió redireccionar las acciones en la materia para que la máxima casa de estudios esté atenta a la observancia de las obligaciones que por ley debe efectuar como organismo autónomo. Queda de manifiesto que la Universidad Autónoma de Tlaxcala es una institución que ha tenido un crecimiento y desarrollo sostenido, sustentado en una planeación estratégica y aplicando los recursos de manera razonable, clara y eficaz. Por ello, dando cumplimiento a la normatividad establecida, se realizó la entrega de los estados financieros y la cuenta pública a los organismos respectivos, tanto a nivel federal como estatal, estableciendo así una rendición de cuentas del ejercicio de los recursos manejados por la institución, aunado a las auditorías internas como externas. En lo referente al respaldo que la máxima casa de estudios otorga a sus estudiantes y como reconocimiento a su dedicación y por los resultados académicos que obtienen durante su trayectoria escolar, así como para incentivar su permanencia en las aulas, durante el año 2015, un total de 5.091 universitarios fueron apoyados. 2.830 con becas institucionales, 1.050 con becas de manutención, así como 1.211 fueron exentos de pago, en razón del contrato colectivo de trabajo. Como una forma de reafirmar el compromiso social que la Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene con la comunidad de la entidad, además de ser la mayor plataforma generadora de conocimiento, se ejecutó en el presente año un arduo esquema de trabajo de vinculación, servicio social y prácticas profesionales en 14 comunidades del estado a través del programa La Universidad Contigo, acercando diversos servicios a los pobladores de estas regiones, coadyuvando así con la satisfacción de necesidades de las personas mediante las acciones que los alumnos realizan. Para continuar fortaleciendo e impulsando la cultura de la calidad y la eficiencia en la ejecución de procesos administrativos y docentes, se logró la recertificación de 44 procesos operativos por parte de Cyber y se iniciaron los trabajos de transición al sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 en la institución. Durante el periodo que se informa, la UAT tuvo destacada participación en actividades deportivas en diferentes escenarios, tanto locales, regionales, nacionales e internacionales.
Aunado a ello, nuestra casa de estudios generó un amplio programa de trabajo, donde se manifestaron las diferentes expresiones culturales, tanto dentro de la institución como fuera de ella, además de generar y reforzar grupos artísticos donde nuestros estudiantes encuentran la posibilidad de desarrollar habilidades diversas dentro de su formación integral. La Universidad Autónoma de Tlaxcala avanza con rumbo firme, con una estructura cohesionada y comprometida con la sociedad en su conjunto.